¿Cómo estás? Espero que esté bien. Hoy les traigo una historia sobre el fantasma de Pablo Escobar. Sin más preámbulo, empecemos. Graban a un supuesto fantasma de Pablo Escobar en la implosión del edificio Mónaco. En vídeos quedó registrado el movimiento de una silueta blanca en forma de hombre al interior del inmueble. El pasado viernes fue derribado el edificio Mónaco, la última residencia de Pablo Escobar y su familia, y símbolo del narcotráfico. Minutos antes de la implosión, testigos grabaron la aparición de un supuesto fantasma que, dicen en redes sociales, se podría tratar del cabecilla del cártel de Medellín. Con 375 kilos de explosivos, cayó la estructura blanca de 8 pisos en 3,2 segundos, para convertirse en un parque memorial para recordar a las más de 46 mil víctimas que dejó la sanguinaria guerra que provocó Escobar en todo el país. Ello, en un gran acto que contó con la participación de autoridades locales, personalidades y hasta del presidente Iván Duque. El país estuvo expectante ante la implosión, y aunque las viviendas a 100 metros a la redonda fueron evacuadas por precaución, algunos habitantes de Medellín, donde estaba ubicado el edificio, lograron grabar desde sus casas el momento en el que se venía abajo. Después de ello, empezaron a circular varios vídeos en los que se veía una silueta blanca de un hombre correr por los pasillos del inmueble segundos antes de que este se viniera abajo. Esta no es la primera vez que ciudadanos dijeron ver un fantasma al interior del edificio. Mientras caminaba por un centro comercial de Ankara, una ciudad de Turquía ubicada a más de 11.000 kilómetros de Bogotá, Fernando Paneso, ex embajador de Colombia en ese país, se topó con una escena que le recordó la difícil tarea de combatir el legado de Pablo Escobar. Casi tres décadas después de su muerte, el fantasma de Pablo Escobar se encuentra caminando en el edificio Mónaco. Bueno amigos, eso es todo. Antes de que me vaya les voy a dejar un vídeo. Adiós. Un segundo.